Hola a todos, bienvenidos al podcast de Indiebox Studios. El día de hoy tenemos un invitado especial. Muchas de las cosas que hablamos a veces con nuestros colegas de cine aquí en Honduras es cómo empezamos a hacer cine de manera empírica, cómo empezamos viendo tutoriales, pero también hay personas en Honduras que también están preparadas en cine. Nuestro invitado estudió literatura comparativa y dramática en Puerto Rico, luego estudió cine en la especialización de dirección en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba y pues ha atendido ciertos cortometrajes que pues han dado mucho de qué hablar tanto dentro como fuera del país, como Antes de que Amanezca, que ganó un premio en Nueva York, el cortometraje Mortal, que ganó una selección oficial en el Festival de Sitges, que es uno de los festivales más prestigiosos en la categoría de fantasía y terror. Entonces queremos hablar con esta persona para ver qué podemos aprender sobre un área pues, que aquí no miramos mucho, que es alguien que realmente estudió cine y que ha podido ver también en diferentes regiones cómo es que funciona esto de producir cine en Latinoamérica. Señor Enrique Medrano, gracias por estar acá. Muchas gracias, Fabricio. ¿Cómo te fue en la gira después del Ícaro? Creo que la última vez que nos vimos estábamos en Guatemala. En diciembre, ¿no? Para el mercado del Ícaro. La verdad es que nos fue bastante bien a Luis Flores Albarenga, a mi productor, y a mí, con ese proyecto que se llama Los Niños Perdidos. Y fue como ¿cómo se dice? El clímax, digamos, de ese año con nuestro proyecto, porque fue ya como el último evento en el que socializamos ese proyecto. Y bueno, nos llevamos varios premios, pero también varios interesados. Nos salieron varias novias que les interesa el proyecto y que quieren entrar y coproducir. Varia gente de Brasil, de Colombia, de México. Entonces, de alguna manera fue como llegar a una conclusión de que... decirnos a nosotros mismos, hey, nuestro proyecto va por buen camino, está generando un interés, ¿no? Entonces, digamos, a partir de ahí, lo que ha sido enero y febrero, hemos seguido desarrollando el proyecto, puliendo la carpeta, yo retrabajando el guión, digamos, trabajé una nueva versión de guión, entonces también recibiendo unas asesorías de parte del Locarno, del Festival de Locarno, unas asesorías que nos ganamos ahí. Entonces, ha sido como, pues, el capítulo 2 del desarrollo de este proyecto, ¿no? Este es un largometraje, ¿verdad? Es un largometraje de ficción que comenzamos a trabajar antes de Luis, digamos que yo ya estaba trabajando en él, antes de que Luis se sumara al proyecto, pero debemos llevar como unos 3 años aproximadamente. Digamos, en un primer año en el que yo estuve solo y después como 2 años con Luis. ¿Cómo ves vos estos procesos de desarrollar un proyecto? Digamos, terminó el guión y luego desarrolló la carpeta. Tal vez hablando un poquito de tu proceso en cuáles son los elementos para una buena carpeta, ya que nosotros acá de repente miramos un par de videos o tal vez algún taller, pero de repente vos que tenés un poquito más experiencia ya en un mundo que rodeado del cine, porque yo tuve una experiencia de 2 semanas nada más en la escuela de cine, sacando un taller de guión en Cuba. Qué cool. Y la verdad es que eso fue una experiencia súper inigualable, pues, o sea, el estar 2 semanas en un lugar que respira solo cine fue algo bien que me abrió los ojos, ¿verdad? Entonces vos que estuviste allá 3 años. 3 años, yo creo que se respira cine y se prepara de una manera diferente. Hablando un poco de ese proceso de transición entre cuando ya sentís que el guión está listo y empezás a preparar la carpeta, y cuál es la importancia de entrar y buscar estos espacios como un festival o talleres en los cuales te pueden aportar mucho, tanto a nivel de personas interesadas en tu proyecto, así como oportunidades para talleres para poder mejorar el proyecto, para que cada vez llegue más cerca a la realización. Mira, yo creo que el proceso de la creación de una carpeta, de un dossier, es un proceso de concientización, de primero del proyecto, pero también vos como cineasta y cómo posicionarte en la obra, ¿no? Porque digamos que una carpeta lo que te hace es obligarte a pensar la película, a visualizarla, a darle cabeza a cuál es el concepto, cuál es la estética, ¿no? Como cuál va a ser la forma en que vas a narrar la historia, el porqué, ¿me entiendes? Entonces es muy sumergirte en las raíces que en algún momento fueron esa semilla, ¿no? Que fue ese primer impulso que te hizo escribir una sinopsis, una premisa, ¿no? Entonces es como también un trabajo muy de introspección, de ubicarte, ¿no? Con respecto a la obra. De ahí el trabajo del desarrollo de una carpeta es un trabajo que es constante, porque digamos que ha pasado particularmente con este proyecto de que he tenido una versión de guión y hemos hecho una carpeta relacionada muy cercanamente con las esencias de ese guión, pero de pronto el guión ha modificado, entonces eso nos obliga a modificar la carpeta, ¿no? Entonces digamos que es como un proceso en el que hay una evolución similar a la evolución que tiene un guión. Por ejemplo, las primeras dos versiones de guión de esta historia, había como una estructura que era en 4 capítulos. Y de pronto, ya en la tercera versión de guión, eso desapareció. Entonces, claro, todo eso que quedaba muy latente en la carpeta, desapareció, ¿me entendés? Como esa estrategia de 4 capítulos, toda la propuesta estética que yo tenía en relación con esas 4 partes desapareció también. Entonces es una cuestión de que, ¿me entendés? La carpeta va evolucionando a medida que va evolucionando la historia, el guión, y vos como cineasta y como guionista y director, ¿no? Que quieren narrar esa historia que del todo no está, que todavía se está armando, ¿me entendés? Todavía es como movediza. Entonces yo creo que la carpeta se cierra hasta ya muy adelantada. Igual, para terminar de contestar la pregunta, yo siento que el someter la carpeta, el dossier, al escrutinio de otros ojos, de gente que tiene mucha más experiencia que vos en una escuela, ¿sabes? Siempre recuerdo en un momento con otro proyecto que le presentamos la carpeta a una de las productoras de Dishkanul. Y según nosotros teníamos la carpeta ya súper tuani, ¿me entendés? Como que yo había hecho el diseño y de pronto vino ella y nos la desbarató. Y fue como que, wow, qué cagada, ¿no? Como que reset todo, ¿no? Pero fue como, bueno, porque al final lo que sucede en estos momentos es que te sacuden el edificio y realmente lo que queda en pie es lo estructural, lo que importa, ¿no? Y de ahí comenzas a construir todo de nuevo. Pero sí creo que es un regalo, porque al final se van sumando ojos frescos que terminan aportando ideas, ¿no? Y que terminan puliendo y haciendo que tu carpeta y el guión mismo y la historia sean productos más maduros. Sí, y otra... a veces uno, cuando hace carpetas para proyectos, descuida la parte del diseño, ¿verdad? Yo creo que algo que he aprendido también medio testeando las aguas con carpetas en diferentes escenarios es que el diseño lo es todo, ¿verdad? Yo creo que también algo que, algo que es necesario es, aunque sea conseguir un pequeño presupuesto, aunque sea para, si no sos diseñador, no tenés esos talentos, conseguir a alguien que te ayude a diseñarlo, ¿verdad? Porque me he fijado que de repente si agarras tal vez una plantilla general y cuando sometes la carpeta para el proyecto a un escenario como un mercado o algo, de repente las personas de otros países te están dando unas carpetas que son... la carpeta en sí es como un libro, una obra de arte, ¿verdad? Entonces esas cositas también creo que hacen que la gente piense, no, esto está... Si me presentaron esta carpeta así, medio armada, creo que hasta ni la miran, ni la terminan de ver, ¿verdad? Sí, es que también, digamos que el aspecto visual de una carpeta es una oportunidad de empezar a transmitir la película, ¿no? De cómo empezás a visualizarla ya, aunque todavía a lo mejor las cosas de estéticas no las tengas del todo definido, pero es como, de pronto ves la portada, es como que, esto se sienta... Incluso para uno como director es como, eso me parece una peli, ¿me entendés? Sí. Y te animás, y es como... te da como una energía, ¿no? Y obviamente ante los ojos de un productor, un posible coproductor, ¿me entendés? Eso es como un primer golpe y un posible enganche. Entonces hay un efecto que te genera, que puede ser positivo si la has trabajado y si realmente hay una relación directa entre el contenido, entre la historia y cómo visualmente estás retratándola, ¿no? Pero también en mi experiencia me he encontrado con espacios en los que ellos se centran en el contenido. Entonces lo que te piden es páginas en blanco y palabras, ¿me entiendes? Porque realmente quieren ir a lo medular, a qué es lo que quieres hablar, cuál es la historia, ¿me entiendes? Entonces creo que dejan eso del aspecto visual afuera porque quieren ir a eso. Pero eso es como también un tipo de instancia muy, muy particular. Podríamos decir que también uno de los propósitos de la carpeta es que la persona que la está viendo te pida el guión para leerlo, ¿verdad? Claro. Sí. Esta película, Los Niños Perdidos, ¿cómo se originó? ¿Cuál fue el inception de la creación? Mira, esta peli surge de... Estaba trabajando como asesor en un documental de una ONG. Era un largometraje sobre la corrupción acá en Honduras. Entonces había un aspecto que los directores querían retratar y que era todo el tema de la migración, ¿no? Entonces cómo la corrupción termina afectando a la población y hacen que migren, ¿no? Fuera de Honduras. Y la cuestión es que eso en particular nos hizo viajar por un montón de sitios. Esto fue como saliendo de ya como el último coletazo de la pandemia, ¿me entiendes? Todavía estábamos con mascarilla y toda esa onda. Entonces la cuestión es que me hizo viajar. Estuvimos viajando un montón por diferentes partes de Honduras y me empecé a encontrar con un montón de niños. Niños lenca, niños o quizás no de grupos originarios, pero como de aldeas muy retiradas. Entonces de pronto como que me surgió ahí el deseo de narrar algo que tuviese que ver con la niñez acá en Honduras, ¿no? Entonces estuve como mucho tiempo con eso, como que quiero narrar una película sobre niños. Y no es que yo tenga una especial conexión con los niños, en realidad no, digamos, yo no tengo hijos, tengo sobrinos hermosos, pero, y ya, ¿me entendés? Pero no es como que tenga como eso que tienen algunos adultos, ¿no? De que aman a los niños. Pero de pronto creo que ver las realidades en las que muchos niños vivían me hizo un poco romper la burbuja de persona de una clase media privilegiada, ¿me entendés? Y empezar a intentar retratar algo de esa realidad, ¿me entendés? Que estaba viendo. Entonces surgió de ahí... Y de ahí también entrar en contacto con otros grupos originarios de acá del país. Creo que fue como que se juntaron esas dos cosas, ¿no? En el génesis de esta historia. ¿Qué esa película tenés pensado grabarla este año o el siguiente? Ay, Dios. ¿O todavía está en... es un tema que todo el mundo queda, ay, Dios. Uh-huh. Inclusive nosotros acá, ya que, bueno... ¿Cómo ves el panorama de levantamiento de fondos acá? ¿Lento o estratégicamente estás pensando tratar de conseguir la mayor cantidad de los socios estratégicos para financiar el proyecto afuera? Mira, de momento la realidad de Honduras no... Un proyecto como este, yo siento que no permite que el financiamiento se levante nada más con dinero hondureño, ¿sabes? Entonces creo que por eso hemos tenido claro desde un principio coproducir. Entonces de ahí que hay una gente en Perú, en México, diferente gente que está interesada en el proyecto, que se quieren sumar y realmente la idea de nosotros es eso, ¿me entendés? Como levantar un porcentaje del presupuesto acá en Honduras y el resto hacerlo a través de la coproducción, pedir Ibermedia y todo eso. Y con suerte... Si todo va bien, no hay madera acá para tocar. Bueno, ver si en el 2026 podemos ya estar filmando la película. Pero realmente siento yo que obviamente que no hay una industria cinematográfica en Honduras. Las películas al final son anécdotas que nos pueden dar que pueden crear la sensación de que hay una industria, pero realmente no hay una industria cinematográfica en Honduras, ¿me entendés? Si hubiesen una industria, vos y yo viviríamos del cine, ¿me entendés? Y no, claro, tendríamos que hacer otras cosas. Entonces, todavía no podemos aspirar a eso. Falta que la institucionalidad de Honduras como que pueda, bueno, primero cree un pensamiento, ¿no? Como en búsqueda de generar el escenario para que pueda haber una industria, ¿no? Para que realmente, porque ahora hay más formación y que lo veo muy positivo, pero... Por ejemplo, todo esto que tiene que ver con lo que dice la ley de cine de levantar financiamiento a través de incentivos fiscales, eso no está en funcionamiento y no sabemos qué es lo que pasa con la SAR y todo este asunto, sí, si se va a lograr o qué, ¿me entendés? Sí, eso es algo que yo tampoco comprendo. Yo sé que, bueno, que hay una ley de cine, yo sé que tal vez no es prioridad para la parte política, pero bueno, si hay una ley... y está establecido de qué maneras... bueno, la última vez que leí la ley de cine, que nos habla de eso, de que, bueno, están los incentivos fiscales en los cuales pues ya de repente un cineasta podrá hacer un approach a una empresa, pitchar su proyecto, puede ser estratégicamente para algún product placement, para de repente ayudar a agilizar ese apoyo económico, pero también está el incentivo fiscal, pero todavía es algo que yo creo que tanto a nosotros como a muchas personas que conocemos los ha impedido poder avanzar en conseguir o ver quién podría estar interesado, porque también no da seriedad de que uno, mire, está la ley, pero todavía no sabemos cómo funciona. Claro, no sabemos qué Imagínate que en su momento tengas a alguien realmente interesado, pero ya a la hora de la hora te digan que, bueno, vamos a salir o no, pero tengan un problema con la SAR o después no puedan. Claro. Entonces es una cosa que mejor es de esperar que se esclarezca para que uno ya pueda hacer uso de esa nueva estrategia, que eso ya sería como una nueva ventana de estrategias para poder financiar proyectos, ¿verdad? Claro, que realmente siento yo que por lo que he visto en otros países debería ser la estrategia, ¿sabes? Yo viví en Dominicana 3 años y allá ya hay certificación de que hay una industria. ¿Me entiendes? Realmente allá... Bueno, vos conociste a Nicodoy allá en Guatemala, ¿no? Digamos, el man vive de hacer cine. Sí. Y es el cineasta hondureño que más películas ha hecho. Desde su rubro, que es el sonido, ¿me entendés? Pero ha hecho más de 50 películas. Entonces, toda esa industria cinematográfica en Dominicana se levantó a través de los incentivos fiscales. ¿Me entendés? Se ha generado empleos. Realmente hay mucha gente trabajando del cine. Entonces eso es lo que promete la ley de Honduras, ¿no? Si bien el gobierno cuando aprobó la ley de cine la aprobó de una forma distante a como es la ley de cine dominicana, ¿me entendés? Pero siempre está el tema del incentivo fiscal, pero es lo que nos está explotando. Justamente yo el año pasado se suponía que rodara mi primer largometraje, que se iba a terminar de financiar a través del incentivo fiscal, pero el Instituto de Cine nos dijo que no había seguridad de que nos pudiesen dar el certificado. Entonces eso se paralizó, ¿sabes? Entonces... Esa película se llamaba Todas las horas del día, digamos. Que también fue una película que me permitió a mí viajar y pasar por diferentes instancias, laboratorios, mercados, ¿me entendés? Todo iba súper bien. Teníamos las cabezas de equipo ya sumados, ya estábamos en haciendo scouting, casting, digamos, ya tenemos el 70% de las locaciones de los actores y de pronto nos dijeron, hey, sí es cierto que está aprobado por ley, pero no podemos asegurar de que puedan obtener el incentivo fiscal. Entonces se tuvo que paralizar todo con la actriz ya asegurada que venía de México, sí, y fue como el gran frenón de mi vida, ¿sabes? Sí, eso es yo creo que nosotros coincidíamos allá en Quinchón. Yo creo que también yo te había preguntado una vez, sí, al inicio de este año, creo que el año pasado. Sí. Y yo también te decía, sí, yo también estamos con proyectos, estamos viendo, lo levantamos. Sí. Y al final estamos como la paciencia y la perseverancia, creo que es lo más importante acá. A mí hasta se me quedó la fecha en la que comenzaba yo a rodar. Yo comenzaba a rodar el 23 de enero del 2023. Se me quedó muy marcada la fecha porque era como, fuck, por fin voy a rodar mi primer largometraje, ¿me entendés? Y de pronto... ¿Entendés? Como, no va a pasar. Pero hace falta eso, ¿me entendés? Como que realmente está bien de que se den fondos, pero hace falta eso otro, ¿no? Porque realmente, pues vaya, en Dominicana, por ejemplo, en Dominicana yo me gané un fondo que tardaron 6 años en dármelo. Entonces, ¿me entendés? Como depender de un fondo que dé el Estado lo hace todo muy lento. En cambio, si uno tiene incentivos fiscales, puede hacer todo más rápido, ¿no? Pero bueno, falta toda esta cuestión de institucionalidad, que todavía no está. Sí, porque a nivel de muchas maneras, la verdad es que sí le beneficia tanto a las empresas como a las áreas en el país, como en Estados Unidos, por ejemplo. Mucha gente se va a filmar a diferentes estados precisamente porque dan unos buenos beneficios fiscales, incentivos fiscales, y atraen gente. A cada estado tiene también como que sus reglas de si vas a filmar acá, tienes que contratar cierta cantidad de gente acá. Durante varios meses va a haber trabajo de diferentes maneras, alimentación, transporte, gente de la zona. Entonces todo un ecosistema que al final pues promociona también la zona, ¿verdad? Claro, entonces, hay un impacto económico que se genera. Yo creo que también hay que ver también cómo están estas iniciativas, porque es tanto el beneficio, no solo para el cineasta, no solo es que andamos buscando, pero es un beneficio mutuo para el país y para las diferentes regiones, para la empresa privada también. Pero bueno, habría que ver cómo se desenvuelve este tema en estos años, a ver si... Porque yo siento que también como que había cierto momentum, que ese momentum como que se ha lenteado un poquito. Mm. Ahora, estamos hablando de proyectos y todo esto. Tengo entendido que vos, tu primer como incursión en este mundo artístico fue... Fue una película familiar. Fue en... como un... ¿Te intentaste meterte a un curso de actuación, algo así, en Estados Unidos? ¿O cómo? Ah, sí. Es que, claro, digamos que cuando era niño y me iba a Plaza Miraflores o al Centro Comercial Centroamérica a ver películas, lo primero que uno ve es los actores, ¿no? Entonces, la conciencia de que hay otras mentes detrás de una película como que viene después. Entonces, yo al comienzo... yo estudié actuación, digamos. Estudié literatura comparada y actuación. Entonces, mis primeros impulsos vinieron por ahí, ¿sabes? Como yo actué en varios cortometrajes, entonces de ahí fue como que poco a poco fui articulando el valor como para decir como que quiero situarme detrás de la cámara y quiero dirigirme, ¿entendés? Pero sí, al principio fue como quería actuar, y yo viví mucho tiempo en Puerto Rico y ahí fue donde hice la universidad. Pero antes de Puerto Rico, yo pasé por Nueva York, que es lo que vos decías. En Nueva York, yo intenté entrar en se llama The American Academy of Dramatic Arts. Y mi inglés no es bueno. Pero en aquella época era peor, ¿me entendés? Entonces tenía que hacer... A lo Sofía Vergara. Por ahí. No con tanta gracia. Entonces la cuestión es que tenía que hacer una audición para entrar ahí, ¿sabes? Y tenía que hacer 2 monólogos, uno de una obra contemporánea y uno de una obra moderna. Para empezar, escogí las 2 contemporáneas y la cagué, ¿me entendés? Y de ahí, cuando estaba haciendo ya la audición, me quedé en blanco. Me quedé en blanco, así como... Y yo, ahí vi mi sueño que se disolvió en el aire. Y yo, qué cagada. Y el señor que me estaba audicionando fue muy amable. Me dijo, no, tranquilo, respira. Vuelve a iniciar. Entonces, inicio, sigo el monólogo, lo termino, yo, terminé el monólogo y de ahí me hacía falta el otro. Empiezo el otro monólogo y me vuelvo a caer en blanco. Y fue como, la cagué. Gracias por venirle. Ya, ¿para qué? Eso fue un 3 de enero, fue el 3 de enero del 2000. Me acuerdo de esa fecha. Y nada, digamos, a partir de ahí ya cambió mi vida porque me rechazaron. Entonces, estando ahí en Nueva York, buscando trabajo, iba a empezar a trabajar como mensajero de esos en Manhattan y qué sé yo. Entonces, de pronto, mi tía Patty, que es la que vive allá en Puerto Rico, me dijo, Quique, ¿por qué no te venís acá a Puerto Rico? Encontrás un trabajo, ahorrás y regresás a Nueva York para hacer la audición. Entonces, yo le hice caso, solo que no hice la audición, sino que entré en la universidad allá. Y de ahí ya me quedé 7 años, hice la carrera universitaria. Y a partir de ahí fue como, bueno, estando ahí que me di cuenta que existía la ICTV, la Escuela de Cine, que fue fundada por Gabriel García Márquez, por Fidel y qué sé yo, es como que voy para allá. Y terminé yendo para Cuba. Contanos un poquito sobre tu experiencia en la Escuela de Cine. En la ICTV, pues mira, la ICTV para mí representa un antes y un después. Creo que ahí he vivido como de lo peor y de lo mejor que he vivido en mi vida y lo repetiría, ¿sabes? Como, ¿qué experiencia, si me preguntaran qué experiencia de tu vida repetirías? Es como que repetiría la Escuela de Cine. Creo que me dio mucha conciencia a la hora de hacer las cosas. Porque si bien antes yo había pasado por procesos como más íntimos a la hora de crear cortometrajes, de agarrar un libro, estudiarlo y de ahí ponerlo en práctica en un corto, ¿me entendés? Creo que la ICTV me dio la socialización necesaria y ser consciente de los procesos, ¿no? De qué es lo que hace un sonidista, qué es lo que hace un editor, ¿me entendés? Y respetar el trabajo de cada colega y saber cuáles son, pues, los lenguajes con cada uno de ellos, ¿sabes? Eso es bien importante, saber comunicarte con tu crew. Entonces, para mí, a nivel personal fue como, y profesional fue como increíble. De verdad que lo repetiría de nuevo. Cuando te graduaste de la Escuela de Cine, ¿te viniste para Honduras o agarraste para la Dominicana? Mira, fíjate que lo que pasó fue que, al menos en aquella época... Para interrumpirte, disculpa. También me imagino que ha de ser como porque, bueno, nosotros estuvimos 2 semanas allá y hablando con algunos compañeros que ellos estaban cursando la carrera normal allá. Ajá, el curso regular. Era un... para los que ya iban a salir era como, bueno, estoy estudiando cine acá, digamos, soy de Colombia... pero bueno, no sé a qué me voy a encontrar. Claro, porque, era un abismo. Bueno, por ejemplo, bueno, me imagino que alguien de Argentina o de Brasil, ahí hay una industria bien, bien aceitada, ¿verdad? Pero de repente, bueno, estoy estudiando cine, voy a regresar a Honduras. ¿Te tenías ese tipo de preguntas existenciales? No, yo no sabía dónde irme. Porque bien, bueno, lo que te había dicho, no habíamos... Antes de irme a Cuba había estado viviendo en Puerto Rico. Entonces digamos que... En ese momento, mi casa era Puerto Rico, ¿me entiendes? Tenía mi familia acá, igual de Cuba venía para acá, para Honduras, y los veía. Pero digamos que como todas mis cosas y qué sé yo, y grandes amistades los tenía en Puerto Rico, ¿no? Entonces como que realmente en ese momento, antes de graduarme, no sabía a dónde irme. Era como, ¿será que voy a Honduras? Igual quería hacer películas acá en Honduras, pero me voy a Puerto Rico, pero no sentía como el llamado. Entonces la cuestión es que en el último año, antes de graduarnos, al menos en aquella época, la ICTV daba una beca a cada digamos que al mejor estudiante de cada especialidad. Entonces a mí me dieron la beca de los directores de ficción. Originalmente era una beca para estudiar guión en el Instituto de Cine, pero otro colega que había pasado ya por esa beca me había dicho, mira, no es tan buena la de guión. Yo creo que igual cambiate, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a meter a estudiar foto. Entonces cambié la beca para que fuera una beca para estudiar dirección de fotografía digital de cine. Entonces la cuestión es que yo me fui para España, al Instituto de Cine de Madrid. Y no pasé ni por Honduras ni pasé por Puerto Rico. Bueno, pasé, digamos, un momento por Puerto Rico, pero digamos como que no me quedé. Entonces me fui para España. En España viví 4 años. En una época súper bonita a nivel personal. Un nómada, sí. Y la cuestión es que era muy bonito a un nivel personal. Me hice una novia, a más amigos, ¿me entendés? Pero a nivel profesional era una mierda. Porque era justamente un momento en el que la burbuja inmobiliaria había explotado allá en España y eso afectó con la economía del país de una manera abismal. Entonces lo que fue cultura, digamos, lo rejodió. Y particularmente en cine. Entonces, digamos que yo llegaba a productoras ahí en Madrid a buscar trabajo y veía a los manes que estaban metiendo las carpetas en cajas y me decían como que, mira, nosotros nos fuimos a la bancarrota. Entonces, realmente, digamos, como que llegué a un momento muy, muy, muy malo. ¿Qué tan receptivo es en España, de repente vos, un extranjero latino, poder conseguir trabajo en el mundo de que imagino que también estás compitiendo contra la gente de allá? Pues. Pues mira, yo en ese sentido, no sé si era por la coyuntura económica, pero yo no tuve suerte, ¿me entendés? Como no... Y mi exnovia tampoco, que era editora, ¿me entendés? Como que realmente se estaban haciendo muy pocas películas, entonces no sé si era una cuestión coyuntural o que realmente es un país como más cerrado, ¿me entendés? A los extranjeros. Entonces la cuestión es que yo al final, bueno, nos terminamos yendo de España, ¿sabes? Entonces no... Digamos, ahora que sí ya están como... La industria ha agarrado como vuelo y están filmando de todo, series y qué sé yo. No sé cómo sería el tema, ¿me entendés? Sí, yo tuve hace unos años un proyecto para un largometraje que quise hacer allá, pero las productoras eran... Una estaba como en Canadá y la otra que acaba de llegar a... justamente a España, siendo puertorriqueña, entonces creo que no funcionó, ¿me entendés? Creo que no era el momento del proyecto y lo engavetamos. Eso ha sido como el otro intento que he tenido yo allá de hacer cosas, pero yo estaba acá en Honduras, ¿me entendés? Entonces también era un trabajo como a la distancia. ¿Por qué tomaste la decisión o cómo fue eso de rodeando esa decisión de, bueno, voy a regresar a Honduras y voy a ver qué se puede hacer allá? Eso fue por una cuestión romántica. Es decir, mi exnovia y yo, con la que vivía, en Dominicana rompimos. Entonces ahí con el corazón roto, no sabía qué putas hacer con mi vida. Y fue como, ¿qué hago? Y se me presentó una oportunidad para hacer una película acá. Yo trabajaba en la producción. Y me dijeron, mira, te pagamos tanto, te damos un pasaje y de vuelta. ¿Qué onda? Y yo, dale. Entonces me vine a Honduras y desde entonces estoy acá. No he podido salir como Cristóbal Colón de estas Honduras. Sí, seguimos acá. Pero la verdad es que me venía bien. Es decir, como dije, bueno, no está mal llegar a Honduras, trabajar en un largometraje y quedarme con ese crédito de productor. Pero también aprovechar ese periodo de tiempo para trabajar el guión de Todas las Horas del Día, ese proyecto que te dije que no he podido hacer. Entonces, digamos, como que lo vi como una oportunidad. Aparte, realmente, desde que me gradué de la ICTV, he intentado hacer cosas acá, ¿me entendés? Entonces, lo que me hacía falta era también poner mis pies acá en Honduras. Y bueno, desde hace... Voy a cumplir 7 años que volví. Estoy intentando hacer películas acá. Acá hiciste un primer, como se podría decir, un lote pequeño de cortos, ¿verdad? Antes de que amanezca, Mortal. ¿Cuál hiciste primero? ¿Antes de que amanezca? No, hice Mortal primero. Lo que pasa es que los dos cortos terminaron más o menos a la vez, digamos. Todo el tema de la postproducción fue casi a la vez. Fue como... Comencé con Mortal, hicimos una primera... racha de rodajes y luego entramos en edición y en edición empezamos a ver de que habían cosas que podían mejorarse. Entonces ahí entré en un proceso de escritura adicional, digamos, a lo que tenía en el guión. Entonces escribí como unas escenas nuevas, las rodamos, creo que a los 6 meses de haber rodado la primera vez y de ahí, nada, entramos como en el proceso de edición, ¿no? De nuevo. Y paralelo a eso, pues fue como que surgió la idea de Antes de que amanezca y rodamos ese corto. Y bueno, ese corto como es un plano secuencia no había que editarlo, pero la postproducción de sonido la hicimos a la vez allá en Guatemala. ¿Qué decisión tomaste para, cuál era la intención de, porque... De repente yo puedo tomar una decisión de quiero hacer un plano secuencia, puede ser experimental o es que quiero ver para otras ocasiones, a ver si nos da o no nos da. Bueno, contanos en general un poco sobre ese proyecto y cómo fue esa experiencia de tomar esa decisión puntual de, bueno, eso lo vamos a hablar con plano secuencia porque también depende mucho de quién sería tu DP para poder también saber. Sí. Mucha práctica, mucho ensayo. Claro, mira, eso fue... Mira, a mí me entra como una comezón creativa, que de hecho ya la estoy sintiendo porque ya días que no ruedo nada de ficción. Entonces fue un momento en el que, bueno, ya habían pasado un par de años de haber rodado Mortal. Era como que, mierda, necesito dirigir algo, ¿no? Entonces, ¿qué dirijo? ¿Qué sé yo? Entonces se me ocurrió la forma. Dije, ok, quiero hacer un corto yo tengo como una fascinación con los planos secuencias. Entonces, en la escuela de cine como que fue una época en la que empecé a experimentar un montón con ellos. Pero quería... Y de hecho, tengo un corto que hice en Cuba de 3 minutos que es un plano secuencia también. Entonces, como que quería hacer algo más prolongado, ¿no? Entonces, dije, bueno, voy a hacer un corto que va a ser nada más un plano secuencia largo. ¿Y ahora qué? Digamos, como que cuál es la historia, ¿no? Entonces, como que empecé a... Porque tampoco es como hacer por hacer, ¿no? Un plano secuencia. Entonces, quería algo que pudiese... Que la forma y el contenido como que fueran muy equilibrados, ¿no? Entonces, nada, como me basé como en una historia personal, familiar y qué sé yo. El tema de esto de rescatar a un hijo, ¿no? Es la historia de esta madre que va a rescatar a su hija de las garras de su exmarido, ¿no? Entonces, como que es algo sencillo, ¿me entendés? Pero sentía yo que estaba enlazado con mi historia familiar y era como, ok, démosle por ahí. Y de ahí el hecho que ocurría en los 80 fue como también como las cosas que estaba leyendo sobre esa década, la época en que desaparecían gente de izquierda. Entonces como que todo se fue juntando, ¿sabes? Pero nació de esa comezón creativa. Y de ahí el director de foto terminó siendo un amigo de Guatemala cuando me quedó mal el director de foto original. Entonces fue como... Se llama Loco González. Bueno, le dicen Loco González a este director de foto. Entonces fue como, loco, tengo esta situación, ¿será que vamos a echar la mano? Me dijo, démosle mucha. Entonces el man se lanzó para acá, no hizo pre. Digamos, el man llegó el mismo día de rodaje, pero yo ya tenía como todo, ¿me entendés? Todo súper planificado. Sí, teníamos, el guión técnico estaba como todo... definido de dónde iban a hacer los cortes, porque al final es un falso plano de secuencia, ¿me entendés? Hay 6 cortes y nada, como que llegó y le expliqué cómo iba a ser todo el tema. Ya el resto del crew ya sabía, Carlos, el sonidista, ¿me entendés? Arte, solo haría falta que él llegara y se terminara de enterar de cómo iba a ser todo el tema, ¿no? Pero él fue genial, la verdad. Es como... loco, es como una fuerza de la naturaleza y se echó sobre los hombros el rodaje. Al final fue como bien complicado, lo hicimos en 2 días y el primer día fue pésimo, como que llovió, se dañaban las baterías, teníamos un running, no funcionaba, era como, se suponía que hiciéramos como unos 4 planos, solo hicimos uno. Entonces fue como que wow, todo eso pasó al segundo día, entonces hizo el segundo día todavía más intenso. Más cargado. Sí, fue como... No sabíamos si iba a salir, ¿me entiendes? Entonces era como también presión porque habíamos conseguido dinero para poder rodar. Era como que mierda, no. Este corto se tiene que hacer porque quedó mal yo, digamos, con la gente que me dio el dinero, ¿no? Sí. Entonces, nada, pero al final se logró. La verdad es un buen corto y es interesante ese experimento porque, bueno, a mí uno de los cinematógrafos que me gusta es Emmanuel Lubezki. Entonces me gusta ese estilo. El problema es que de repente el estilo a veces no encaja con la historia, ¿verdad? Pero me encanta ese estilo de libertad, aunque algunos cinematógrafos dicen que no, ¿verdad? Que el cinematógrafo tiene que ser como... Desaparecer, pero en el caso de las películas de Lubezki sí son bien pronunciados, que ese es Manuel Lubezki que está... Claro, el uso de los angulares, como esa luz natural. Sí, tiene como un estilo bastante fuerte, yo creo. Ahora, con Mortal, estabas experimentando ya con algo de fantasía, algo de vampiros, mezclado con un tema familiar. Sí. Siempre hay como, en los 2 cortos hay como algo de padres e hijos. Pero ese corto estaba pasando por una ruptura yo amorosa y era como una cuestión de que necesitaba encontrar la manera de hablar de las pérdidas. Entonces yo trato de encontrar como una forma de contar algo, ¿me entendés? Que puede ser más profundo. Yo sentí sí que ese corto era bien... Porque creo que en los pósteres se decía, bueno, o lo que medio uno miraba ahí del trailer o lo que sea, era del vampiro. Pero ya viendo el corto, pues la verdad es que sí, una historia bien personal, ¿verdad? Ajá, sí, pérdida, como más íntimo. Yo creo que también cualquier persona que ha sentido pérdida puede posicionarse en los zapatos de un vampiro Y la verdad es que es un corto muy buen hecho, me gustó. Ahora, hay algo que hablamos de promoción, ¿verdad? Porque, bueno, este corto que he seleccionado en Sitges. Sí, sí. La verdad es que es una hazaña que yo considero grande, pero aquí no se hace mucha bulla de ese tipo de cosas. Como, es que también, digamos, recuerdo que salió en el periódico, es como que el primer cortometraje, la primera película en Sitges, que fue así, ¿me entendés? El primer y único trabajo hasta la fecha que ha quedado en ese festival, que es el festival más grande de cine fantástico y cine de género, ¿no? Y que fue como la meta que tuvimos, incluso lo hablábamos con Ana, era como, Sitges. La meta es lleguemos a Sitges, lleguemos a Sitges. Pero claro, no es como, digamos, el conocimiento del público en general. Sitges a lo mejor es como muy específico, ¿no? Tendrías que decir Cannes o Berlín y cuidado, realmente, ¿me entendés? Pero realmente quizás no tuvo todo el impacto que siento que debió tener, pero bueno, también es el contexto, ¿no? Que te puede limitar sí, porque de cierta forma. Realmente a veces no valoramos acá en Honduras esos pequeños esfuerzos que están teniendo los cineastas, porque lo que uno sabe de los festivales de cine, más los que son categoría B hacia arriba, uh-huh, que es que la única manera de quedar, inclusive cuando son cortometrajes, es que tengas algún tipo de talento ya reconocido, ya claro, sea como actor, como productor, como... Entonces, eso es lo primero que le paran bola en esos festivales. Ya después viene todo lo demás, lo que nadie lo conoce. Entonces, claro, realmente que haya quedado en una selección oficial o en un festival prestigioso, la verdad es que es un buen indicativo hacia pues, cómo va vos y hacia dónde va también de repente esta nueva generación, porque usaste bastante crudo Honduras también, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, yo siento que, digamos, a nivel personal, ese corto que, digamos, el haber llegado a Sitges y también con mi tesis de graduación de la ICTV cuando quedé también en Guadalajara en la competencia iberoamericana, ¿me entendés? Han sido como... Bueno, y otro corto con el que obtuve un premio en el No Todo Film Fest. Han sido como mis goles, ¿me entendés? Y sí, digamos, como coincido con lo que decís, porque no había ninguna figura, ¿no? Como todos los actores obviamente eran desconocidos y más desconocidos ante un público español. Entonces yo creo que hay un mérito en el trabajo que hicimos todos acá. Yo imagino que tiene que haber llamado la atención mucho el hecho de que es una película de vampiros hondureña. Como que, espérate, esto lo quiero ver, ¿no? Al menos yo fuera español lo diría como que, mira, quiero ver esta... Vale, el indio Lempira ahí con... El indio vampiro. Mira, puede ser una buena premisa, ser. Claro. No, entonces sí, realmente fue como... Digamos, yo estaba... Cuando cayó la noticia, yo estaba en el dentista, me estaban tapando algo y llegó la notificación de que quedamos en Sitges. Yo que como que quería llorar, ¿me entendés? Porque era como... No solamente el dolor de estar en el dentista, sino que haber, digamos, anotado en el festival que queríamos desde un principio, en el que habíamos dicho con Ana. Entonces fue como... La cagada fue la pandemia, porque no pude ir. Sí, cuarentena, vacunas. Sí, sí, sí. Y eso que estuve intentando, ¿me entendés? Obtener un permiso, pero no fue posible. No fue posible. Una amiga anduvo por ahí, de hecho, y me hizo videollamada, mi premier, y vi de una manera muy agridulce como la sala, la proyección, pero me entendés, era como que sí, quiero estar ahí. Sí, ese es el sueño de muchas personas. Sí. Ahora, bueno, es el sueño de muchas personas, inclusive nosotros, porque cuando nosotros hacemos un proyecto también, todavía no hemos quedado en el Festival Meta, pero yo creo que eso, como hablaba también con otro colega, es una manera también de exigirse uno mismo, ¿verdad? El poder apuntar grande y un día a ver si la atinamos. Pero el corto, por ejemplo, que ustedes hicieron, el de la vaca, a mí me gusta mucho. Y siento que es como... es decir, este corto de ustedes, siento yo que entra dentro de una nueva ola de cortos de ficción, porque siento yo que el documental está como más avanzado acá en Honduras. Pero de pronto como que vi varios cortometrajes de ficción como el de ustedes, que era como, ay, mira, qué cool. De nuevo estamos viendo cortometrajes que demuestran como una madurez y historias que te enganchan y que están bien contadas, ¿me entendés? Entonces fue como esperanzador, ¿sabes? Para nosotros fue, bueno, una bonita experiencia el poder... yo diría que ese es como el el mejor corto que hemos hecho. Y viendo el año pasado, bueno, a través del Festival Ícaro, las demás propuestas seleccionadas, y pucha, qué bonito se ve ver todo un juego de selección de cortometrajes seleccionados, un festival en el cual todos los cortometrajes hondureños son, o sea, cualquier sí, cortometraje hondureño pudo haber ganado, pudo haber, y cuando fuimos a Guatemala, ya a ver el Ícaro Internacional, ver cómo se miran la propuesta que lleva Honduras en contraste con los demás países centroamericanos. Entonces yo creo que sí es un buen trabajo y es un buen indicativo hacia dónde pues, se dirige esta nueva generación de cineastas emergentes, ¿verdad? Claro. No, incluso ahí en Guatemala lo hablaba con Feña, que creo que él fue de parte del jurado, que me dijo, hey, ¿qué está pasando con Honduras? Y era como que, ¿por qué? No, porque los cortos de ustedes están todos buenos, de verdad. No sabemos por cuál decidirnos, pero de verdad que felicidades. Se nota que está habiendo un cambio en el país, ¿no? Como que están madurando en su forma de contar historias, ¿no? Entonces yo creo que sí, es como muy esperanzador. Siento yo que hay gente con talento como ustedes. Los dos Williams, el William Aguilar, William Reyes, me parecen que son dos chavos como muy sí, talentosos. Pero claro, digamos, como que falta que se genere el escenario para que vengan los largos. Es correcto. Y ahí vamos, bueno, por lo menos en nuestro caso, ¿cuál fue uno de las... tal vez de las cosas diferentes que hemos hecho en este cortometraje con de repente nuestros proyectos anteriores, y es que hubo apoyo. Este cortometraje nació como uno de los premios de una de las convocatorias del ICINE. Luego se preparó el guión, la carpeta, y se recibió apoyo económico para poder hacerlo. Yo creo que a veces cuando trabajamos con las uñas, eso nos obliga... Bueno, al final nosotros empezamos haciendo cosas pues, con la mentalidad de saquemos nuestras propuestas con lo que tengamos, pero claramente cuando hay apoyo económico para poder levantar un proyecto, la calidad también sube. Y los cineastas que de repente, porque uno puede tener una percepción errónea de un proyecto tuyo, pero de repente yo no sé si lo hiciste solo con las cosas que tenías acá, con tus amigos, con tus primos. Entonces, tu visión también está siendo afectada si vos no también tenés todo el apoyo posible para realizar tu visión. Sí, no, coincido completamente con vos. Porque al final, digamos, el que vos contés con un apoyo, vaya, se traduce en que una jornada de trabajo no va a ser de 20 horas, va a ser de 12. No, lo digo por experiencia, ¿me entendés? Porque con Mortal llegamos a trabajar 21 horas. Digamos, como que con César nos estábamos muriendo, ¿me entendés? Así. Y nos hacían falta planos y era como que... Entonces, claro, eso... termina afectando también la calidad porque, digamos, como que estás cansado, el crew está cansado, ¿me entendés? Entonces, a lo mejor en lugar de haber rodado el corto en 5 días, pudimos haberlo hecho en 6 o en 7, ¿me entendés? Entonces, haber hecho las cosas con más calma, dedicarle más tiempo a ciertos detalles, pero es la diferencia de cuando hay apoyos, ¿no? Si no hay apoyos, como que, bueno, tenés que trabajar 21 horas. Es correcto eso de los detalles, pues si vas a dirigir de la mejor manera... Pero si tenés que estar revisando otras cosas que, bueno, tenés que ayudar a cargar equipo, tenés que ayudar a setear porque no hay suficiente crew. Claro. No tenés suficiente tiempo con los actores, no tenés tiempo para preparar ensayos o repasar todo bien. Claro. Entonces, bueno, al final todo... Al final apoyo se traduce en dinero y dinero se traduce en más tiempo. Sí. Que es lo que más le conviene a un proyecto, ¿sabes? Pero sí, yo comparto esa visión de que si uno está viendo una... calidad elevada últimamente de estos cineastas que han estado, esta nueva generación se podría decir, si esperamos con ansias pues ya poder ver estas propuestas, ya verlas en una sala de cines como un largometraje, ¿verdad? Y que estos cineastas puedan, incluidos nosotros, podamos salir afuera y de repente darnos a conocer, ya que sí hay talento. Pues lo que más nos demuestra este tipo de iniciativas de cortometrajes, que a veces la gente dice, ¿qué es un cortometraje? ¿Cuál es la diferencia? O tal vez no se mira tangiblemente cuál es el propósito, pero yo creo que en los siguientes años pues, se va a ver cuál fue el propósito de poder estar iniciando desde cortometrajes, ya que al no haber apoyo para largos, pues queda hacer cortos, pues queda pulir esas cosas que uno a veces aprende empíricamente, como dicen algunos cineastas mexicanos, la cagamos usando nuestros propios proyectos, pero eso también nos cerciora de que nuestros primeros largos no van a estar tan verdes. Claro, digamos como al final, antes de ir a jugar el partido, digamos en el Estadio Nacional tenés que ir a otras canchas, ¿no? Y practicar y practicar y practicar que te prepare para los grandes partidos, ¿no? Si no pasas por esa práctica, digamos, estando ahí, te vas a terminar con la lengua afuera, ¿me entendés? O con una lesión, digamos, como que realmente necesitamos los cortos para madurar como cineastas, ¿no? Realmente es una anomalía Orson Welles, ¿no? Como que se lanzó a la primera a hacer un largometraje, digamos. Sí. Pero él es Orson Welles. Pero, digamos, nosotros los mortales necesitamos de los cortos para agarrar experiencia y que nos prepare para un largo. ¿Vos pensás que de repente también el punto en el cual se necesita más, como que, más trabajo en la parte de guión? Definitivo. Porque yo, por ejemplo, yo conozco mis limitantes como guionista, pero yo trato de compensar esas limitantes que yo ya sé que están evidentes, pero eso solo... Yo voy a mejorar eso a medida que escriba más y más y más. Entonces yo trato de repente de compensar eso con mi visión creativa como director de repente, ¿me entiendes? O mi visión como cinematógrafo. Entonces mezclo todo eso para compensar un poco de repente algunas carencias como en el guión, pero la verdad es que ese tema del guión sí es el que más requiere trabajo de todos nosotros. Sí, es que al final, digamos, lo que puede pasar con esa descompensación es de que digan, cuando comenten el corto o el largo, es como que, pero tenía una buena foto. ¿Entendés? Sí, porque realmente lo normal es que uno se quede con la historia, como que, sí, digamos, como que te hablan del personaje y de la historia. Y te lo pregunto también, disculpa, que porque vos has ganado bastantes premios a puro guión, has ganado premios y apoyos también a puro guión, tu película Las Últimas Horas del Día, una serie de televisión también. Sí. ¿Cómo analizas ese panorama del guión en Honduras? Mira, también es otro aspecto que necesita apoyo. Es decir, yo me gané varias convocatorias del Instituto de Cine con proyectos que yo ya venía de varios años trabajándolo. Es decir, le dediqué tiempo, de mi tiempo, de que trabajaba en otras cosas, pero encontraba la forma de seguir escribiendo, ¿no? Entonces, digamos como que si he desembocado de esa forma, ¿me entendés? Ganando esas convocatorias, es porque me he entregado al trabajo de escritura, ¿no? Si bien yo vengo de una formación literaria, estudié literatura comparada, ¿me entendés? Entonces eso, que si bien es como más una cuestión analítica de la literatura, a mí me dio como cabida para empezar a escribir. Escribía poesía, escribía relato breve. Entonces como que yo ya tenía como esa facilidad de escribir, ¿no? Pero claro, escribir guiones es como... Es otra disciplina, es como otra onda, ¿no? Entonces yo nada, como que asistía a laboratorios, leía manuales, ¿me entendés? Entonces de esa manera me fui formando como guionista más empírico. Pero siento yo que, bueno, que mi ruta quizás no ha sido la ruta de mucha otra gente, ¿no? Entonces, que quizás no tienen como la conciencia de la importancia que tiene el guión, un guión cinematográfico. Al final, si no tenés esa estructura con la que vas a contar algo o con la que vas a proveer de ciertas ideas o ciertas emociones, el espectador no va a hacer una conexión. Entonces, y por mucho de que trates de cubrir el bache con otras cosas, ¿me entendés? Al final, el guión de alguna manera de lo que te está hablando es de una esencia de intentar retratar lo humano o una experiencia humana, ¿no? Pero eso se tiene que hacer a través del guión y para eso necesitas dedicarle mucho tiempo, digamos. Todas las horas del día es una historia que yo vengo trabajando desde el 2016. Digamos, llevo 13 versiones de guión. Con Los Niños Perdidos apenas llevo 4. Entonces, ¿me entendés? Como reescritura, reescritura, reescritura durante años. Hasta que, digamos, yo esa versión 13 digo como que, yo creo que a pesar de que ya nos ganamos Ibermedia y me gané otros premios con ese guión, yo digo que hasta ahora la 13 es la que está buena. ¿Entendés? Como que, ok, yo creo que ya tengo el guión que quiero. ¿Me entendés? Pero eso ha sido como trabajar y socializar las historias. Como que no me vale escribir y quedármelo, sino que yo le mando el guión a la gente para que lo lea y que me lo desbarate y que me diga, tu guión falla acá, tenés estas cosas que están cool, pero tenés que mejorar eso, ¿me entendés? Como que realmente ese trabajo hay que hacerlo, pero en Honduras tenemos como mucho el complejo de Gollum, como que my treasures, sí, nadie lo lee, ¿me entendés? Yo también padezco de esa falla. Obviamente es tanto que a veces piensa que el guión es algo que uno solo escribe, ya pues, pero la verdad es que el guión tiene tanto de uno y un pedazo básicamente de uno en el cual, por eso ahorita que estoy yo en proceso de reescritura de un par de mis guiones, el de haberlos dejado tiempo, porque cuando uno mira talleres de guiones o mira algún video de tips para mejorar tus proyectos, siempre te recomiendan meter tu guión en la gaveta y dejarlo ahí varios meses y ahí volver a él con ojos frescos. Entonces yo cuando en uno de los guiones creo que voy por una versión 3, digamos. En otro una versión 2. Entonces el tiempo que yo he engavetado los proyectos es corto. Entonces cuando yo los saco todavía siento cierto apego. Hasta hace poco que ya lo dejé como casi un año. Y ya ahorita ya no siento absolutamente nada. Entonces ya siento yo lo que a uno le explican. Hoy sí ya lo siento que lo estoy entendiendo como es. Ahora puedo afrontar este guión de una manera más analítica y poder descomponerlo totalmente, quitar absolutamente ya con ojo. Y esas cosas que de repente alguien antes me decía, y yo, sí, pero, claro, pero no, pero está bueno. Y ahora ya lo miro, sí, esto va para afuera, esto va para afuera. Hay nuevos elementos que de repente uno le puede incorporar, en el cual uno puede ya, inclusive hasta mejorar hasta la historia en general, ¿verdad? Me llamó mucho la atención la película Looper de Rian Johnson. Él mencionaba que este guión lo había escrito hace como más de 6 años de que cuando ya lo rodó, y volvió a él y básicamente toda la segunda mitad de la película lo reescribió cuando ya volvió a agarrarse. Más bien se reinspiró en esa versión de guión que tenía y ya tenía otros elementos que le parecieron importantes incorporarlos. Entonces, al final siento que estoy en ese proceso yo de descubriendo el proceso de reescritura de guiones, en el cual siempre te dicen, al final, los buenos guionistas escriben, pero los excelentes reescriben. Son buenos reescribiendo. Entonces estoy en ese proceso. ¿Cuál, a nivel de...? Porque hablamos también de guión, hablamos de maneras de aprender guión o diferentes sistemas de entender guión, como, no sé, puede ser Story de Robert McKee, puede ser Save the Cat, que es muy odiado, pero a mí este me gusta a nivel más que todo de estructura. De repente, alguna gente poética de Aristóteles. En Cuba, por ejemplo, con el maestro Sasha, pues él básicamente tiene su propio proceso. Y a mí, entonces yo agarro un poquito de todo a medida que haga un proyecto, pero yo siempre trato de enfocarme. Si voy a utilizar esta base para escribir uno, me voy a quedar con esta en este proyecto y de ahí puedo experimentar en el siguiente, porque a veces uno puede pecar de sobre estudiar, ¿verdad? A veces uno piensa que está avanzando al tal vez sobre estudiar mucho, pero si uno no implementa, uno no va a mejorar. A mí me gusta, por ejemplo, Save the Cat en la parte estructural. Me gusta el proceso del profe Sasha como el primer proceso de escribir. Porque Sasha es bien intelectual, siento yo. Porque esa es tu historia completa, sin estructura, tal vez con un poquito basado en Sid Field, para que ya le vaya dando forma de 3 actos. Me gusta, entonces yo trato de repente escribir la historia completa así, de ahí le aplico, digamos, los beats de Save the Cat para ya ir viendo ya una estructura más tocada. Y en la parte de historia como tal, conflicto, personajes, me parece bastante útil, digamos, Story de Robert McKee. ¿Cuál pensaba para vos? ¿Cuáles son los sistemas que más...? Porque también está el de Campbell. Sí, o el de Vogler. Mira, yo me he leído, no sé, quizás casi todos los manuales, al menos los principales, ¿no? Obviamente Maki es como, no es una biblia, pero es como un manual de guión que ha estado como muy asentado en el medio, ¿no? de la escritura. Por ejemplo, el sistema de Maki, él tiene un sistema para analizar, cuando ya escribiste tu guión, cómo analizar tu escena paso a paso. Entonces, hay un sistema bien interesante donde de repente A veces no te gusta tu escena, de repente es que los pequeños puntos de giro de cada escena, a veces solo necesitan reorganizarse para que tengan un poquito más sentido lógico. Es cositas así me llega de... Fíjate que a mí me gusta mucho este Truby, que él tiene un libro que son los 22 pasos de la estructura narrativa, que ese, de hecho, lo descubrí cuando estaba viviendo en España. Y me gusta mucho porque como que abarca el guión como de diferentes aspectos, ¿no? Como una cuestión del personaje, la cuestión estructural, también está también el mundo narrativo, digamos, el mundo que construís para el personaje. Entonces como que abarcas todo como en estas facetas. Pero sobre todo lo que más me impactó es como todo lo que es el trabajo de la construcción de personaje. Como saber que el personaje tiene una necesidad, un deseo y un conflicto, ¿no? Al final, si vos tenés claro eso, puedes determinar cómo va a terminar la historia. Resuelve o no su dilema, ¿me entendés? Y te da la resolución. Entonces yo creo que si tenés eso claro, puedes empezar a construir la premisa, y siempre trato de ir de lo más pequeño a lo más amplio, ¿no? Como ir, tener pues sí, la premisa, de ahí un logline, una storyline, de ahí paso a la sinopsis. Entonces siento yo que el guión es como un mapa que se va construyendo y que se va desdoblando poco a poco, pero que sabes de que vas a ir a... Si tenés claro, ¿me entendés? ¿Cuál es el conflicto del personaje y qué es lo que tiene que resolver? Sabes que tenés que llegar hasta acá. Pero ¿cuál va a ser el camino? Pues el mapa se va desdoblando y te va demostrando cuál es la ruta que tenés que tomar, ¿no? Pero necesitas tener claro hasta dónde vas a llegar. Sí, y cada sistema es como... Bueno, yo lo tomo como que una persona que es muy buena impartiendo conocimiento, esa persona pues procesa la escritura de guión de una manera y ahí tener los diferentes... sistemas. ¿Cuál pensamos que es el sistema más accesible para alguien que de repente de acá, pues que de repente la gente quiere escribir guión, pero tal vez no sabe por dónde arrancar? Pues de esos sistemas, pues quizás el viaje del héroe, ¿sabes? Como que es muy sencillo, te puedes remitir fácilmente a Star Wars y a un montón de otras películas en las que vas a notar como estas estructuras, ¿no? Que aparece, qué sé yo, el mentor, estás entre el umbral, la cueva oscura. Entonces siento que son elementos que incluso lees el manual de Truby y los encontrás, solo que escritos de otra forma. De pronto vas a Maki y los encontrás. Digamos, son como elementos que vas encontrando en los diferentes manuales, pero que se nombran de diferentes formas. Pero me parece que el viaje del héroe es como muy sencillo, ¿sabes? Y como para alguien que viene empezando es como que, va a ser más fácil. Y otra cosa también que yo creo que es importante es leer guiones, ¿verdad? Porque a mí muchas cosas cambiaron, o cambié mucho la manera como miraba yo, cómo leía mis guiones, cuando empecé realmente a tomar un hábito de buscar guiones de películas y realmente leerla, porque a veces en teoría o con esos sistemas te dicen conflicto, te dicen esto, te dicen los puntos de giro. Pero cuando ya lo lees en una película, un guión de una película que te gustó, que ha tenido reconocimiento, creo que uno se entiende un poquito mejor, ¿verdad? Creo que también es un buen hábito de pero el guión, no la transcripción, porque a veces te encontrás por ahí las transcripciones de las películas, que no es el punto. Yo creo que más bien es el encontrarte con el guión, porque ahí puedes hacer una comparativa de cómo a lo mejor hay cosas en el guión que no están bien resueltas, ¿me entendés? Pero de pronto en la pantalla eso se ha resuelto. Es decir, ha habido una cabeza del director que ha terminado ejecutando una solución que no estaba en el guión. Y yo creo que también como los puntos de giro, como uno lo entiende cuando de repente uno lee un libro, te lo muestra de una manera. Entonces, por ejemplo, tomándome a mí como ejemplo, entonces yo lo escribía de repente un punto de giro bien rápido, bien claro. Ajá. Pero cuando ya me pongo a leer una película, un guión de una película, no es más sutil, no es tan así, no es tan puntual. Claro. Tenemos que ver, el arte está en enmascarar esos puntos de giro en la historia, y eso es algo que yo entendí mejor cuando ya lo miré con un ejemplo de un guión. Ajá. Sí. algo que me ha ayudado bastante, y por eso también trato de inculcarle a las personas que trabajan con nosotros, que se quieren meter al guión, que lean guiones, eso, incorporen eso en su hábito, porque es algo que les va a ayudar bastante. Mm. Siento yo que en mi proceso, otra instancia en la que he aprendido mucho yo ha sido en los laboratorios. ¿Sabes? Cuando he ido a... Por ejemplo, estuve en el curso de desarrollo de proyectos iberoamericanos de la Fundación Carolina en el 2018, y allá estuve como con dos asesores, y se convirtieron en dos maestros, ¿no? Porque cada uno tenía su aproximación a la escritura de una forma muy particular. Entonces, ese proceso de agarrar mi guión, ¿me entendés? Y como ver las carencias y explicarme por qué, para mí fue como un gran aprendizaje, ¿sabes? O de pronto como que me hablaran de cuáles son sus procesos a la hora de encarar una historia, ¿no? Entonces, para mí fue como quizás fue como un impacto mayor esa escuela que los manuales, ¿entendés? De como que esta gente me hablara de su experiencia, porque mucho de esta gente que escribe los manuales a lo mejor no son guionistas, ¿me entendés? Han analizado muchas historias, pero claro, que venga un guionista y que me diga, ¿me entendés? De su experiencia, yo resolví esto así, creo que tiene mucho valor, y a mí en lo personal me impacta de una forma bastante notoria. Vos acá en Honduras también de vez en cuando he visto que también das talleres, ¿verdad? Sobre cosas de cine. Sí, hace como 2 años creo que di un taller de guión también, y es como... Y agarro de manuales, ¿me entendés? Agarro de los profesores que he tenido. Yo creo que es importante que hagas eso, en tu caso, más que también tener tal vez una formación un poquito más propia de cine, ¿verdad? Ya que aquí hay muchas personas, bueno, nosotros que trabajamos proyectos, nosotros trabajamos bastante con personas que de repente no han tenido un background en nada, pues. Ajá. Específicamente con los actores, pero también crew, que de repente están en área de cámara, pero de repente no encuentran donde hay un punto donde, bueno, yo quiero aprender guión, de repente le das un manual, tal vez es como muy abrumante. Uh-huh. Y como vos decís, pues en un laboratorio, en un taller, ellos pueden ya poner en práctica de una manera más interactiva. Claro. Ya pueden como que hacer uso un poquito mejor de cómo, pues, ya pueden crear sus propias historias. Sí, y cuando he dado talleres de guión, perdón que te interrumpa, también ha sido como un proceso de aprendizaje súper bueno para mí, ¿sabes? Porque claro, digamos, como yo tengo que prepararme para los chicos y las chicas, ¿no? Sí. que vayan a recibir el taller, digamos, como que hay una cuestión de responsabilidad, de que no es como que estoy yo ahí tranquilo y mañana voy a... No, digamos, como que realmente me gusta preparar, seleccionar bien los ejemplos, hacerlo práctico, ¿me entiendes? Realmente como me lo trabajo un montón. Y he conocido gente como muy talentosa que se han sumado a estos talleres que he dado. Sí he lamentado que, por ejemplo, vaya, el penúltimo taller que di está un poco diseñado para gente que ya tuviese más experiencia y que a lo mejor ya habían hecho largometrajes. Porque precisamente por lo que hablamos, ¿me entendés? Como una de las grandes carencias que tenemos acá es el tema de las historias. Entonces yo esperaba que esa gente se inscribiera, pero no pasó, ¿me entendés? Entonces es como, yo no sé si es como una cuestión de que me verán a mí y es como que, ay, ¿qué sabe este maje? ¿Qué me va a enseñar a mí? ¿Me entendés? Sí. Entonces como, ¿me entendés? Como algún tipo de rechazo, es como... A veces... Algo poder enseñar. A veces cuando necesitamos realmente hacer comunidad para aprender o para salir adelante, a veces la gente, inclusive nosotros, podemos pecar de no voy a ir al taller porque ¿qué me enseñaste, man? O viceversa, pues de repente uno se puede poner en una posición de enseñarle a alguien y pucha, pero no me siento preparado, aunque de repente la persona pudiera encontrar valor de lo que uno podría medio explicar, claro, ¿verdad? Sí, hay una cuestión del ego, ¿no? El ego se traduce también en inseguridad. Es como que, yo no voy a ir al taller de este man porque yo sé más, ¿entendés? Pero en realidad al final lo que puede estar ocultando es que te sentís menos. Yo lo que le sugiero a la gente es que si ubican talleres de este tipo de guión, métanse a todo lo que puedan, porque la verdad es que es una buena excusa para poder echar a andar esa idea que tienen planificada, que al final nunca terminan de darle forma porque a veces estamos ocupados, como hemos hablado, que todavía no hay una industria de cine, entonces a veces tenemos que hacer de todo un poco para vivir, pero estos pequeños espacios ayudan para que ustedes ya saquen esos proyectos y ya le empiecen a dar forma. Entonces sí, si algo sugiero, pues métase a esos talleres. Enrique también hace talleres, miro periódicamente, entonces búsquenlos por ahí. Matricúlate. Sí, matricúlate. Enrique, entonces, para ir cerrando, ¿en qué sigue para vos? Entonces, ¿qué sigue? Los Niños Perdidos es lo próximo. Los Niños Perdidos, estamos también trabajando en un cortometraje con Luis. Estamos viendo las posibilidades de que sea realidad. Todavía están como muchas cosas en el aire. Es lo que te digo, digamos, como la comezón creativa, ¿no? Como ya es como... Desde estos dos cortos de los que hablamos anteriormente, no he vuelto a dirigir ficción, ¿me entendés? He hecho más como documentales, institucionales o publicidad. Pero es como lo que me alimenta el alma es la ficción, de verdad. Amo la ficción. Entonces estamos viendo Antes de los Niños Perdidos hacer un corto y bueno, pero es eso, ¿no? Como al final el hacer un cortometraje requiere tiempo, que es dinero, y la cuestión es encontrar el dinero, encontrar el apoyo. Entonces estamos en eso. Pero sí, y dedicarle como, ¿me entendés?, al desarrollo de este año de Los Niños Perdidos. Y bueno, estoy moviendo otras cosas, ¿sabes? Por ejemplo, ahora que me contabas de tu proceso de escritura y de cobrar como distancia de lo que has escrito, me pasó de que recientemente adapté dos guiones de largometraje que uno ocurrió acá y los adapté a México. Porque mi idea es tratar estoy viendo las posibilidades de que esas historias se puedan contar allá, ¿me entendés? Porque acá veo las cosas como complicadas, entonces necesito tocar las puertas, digamos. Si yo soy alguien que cree en el movimiento, y el movimiento lo genero yo, y lo genero a través de la escritura en este caso, ¿no? Entonces adapté estas historias y estoy viendo la posibilidad de que algún productor o productora se pueda interesar por ellas. Entonces me pasó eso, de que de pronto como que saqué de la gaveta estas historias viejas y de pronto era como que, wow, espérate, esto no está tan mal como creía, o esto hay que trabajarlo, ¿me entendés? Pero la distancia te da como esta cuestión quirúrgica de saber qué amputar, ¿no? Sin estar tan apegado. Y yo no creo que aclimatizar historias realmente te afecta la historia, la verdad. Si es un trabajito de repente, si, digamos, si inicialmente yo tenía pensado hacer un proyecto acá, de repente, bueno, voy a aclimatizarlo para otras regiones para ver si hay más posibilidades. Yo siento que ese proceso, la verdad es que no le quita nada a la historia como tal, es solo cambiando ciertas cosas de logística o de cultura y la historia permanece. Sí, no sé. Digamos, fue un ejercicio interesante hacerlo. Por ejemplo, que te digan que uno de tus guiones, vayas a un mercado, a un festival, conozcas a una persona, no sé, de Estados Unidos, hey, me gusta este guión, puedes hacer una versión basado en tal lugar. Claro. Entonces, sí, la verdad es que eso es algo bien, bien interesante y al final nos vemos obligados debido a que hay que buscar todas las maneras posibles de ver a dónde se puede hacer el proyecto, ¿verdad? Sí, mira, mi aspiración, yo no soy muy ambicioso, pero mi aspiración en la vida es realmente dedicarme a hacer cine nada más, ¿sabes? Bueno, tengo la cuestión literaria, que eso no lo quiero dejar atrás y quiero seguirlo haciendo. La poesía y el cuento. Sí, la vez pasada miré que posteaste una de tus obras. Contanos un poco sobre ese... Sí, fue en Puerto Rico. Publiqué mi primer libro, un libro de poesía que se llama Los zapatos ahogados. Y es como todos los poemas que escribí en la universidad, ¿sabes? Entonces era como una cuestión que me debía a mí mismo, digamos, como toda esa parte literaria, todo lo que escribí, como que lo tenía ahí en un disco duro y no lo había movido, ¿me entendés? Entonces lo presenté en una casa editorial allá y les interesó y me dijeron, te queremos publicar. Entonces, justamente estaba en diciembre para la boda de mi hermana menor, que se casó allá, y aproveché esa ida como para hacer la presentación de mi poemario, ¿no? Entonces, es eso, digamos, como que, ¿me entendés? Como que me muevo entre ambos mundos. Es como escribir guiones o intentar hacer cine es como muy desgastante, ¿sabes? Pero de pronto encuentro en la literatura como un oasis. Y cuando me saturo de la literatura, me voy al cine, ¿me entendés? Pero como que voy pendulando entre ambas cosas. Creo que ambas cosas me dan movimiento y el movimiento a mí me dota de esperanza, ¿no? De que realmente en algún momento nada más me voy a dedicar a hacer cine o a escribir. Como que realmente es lo que te digo, digamos, como que mi máxima aspiración en la vida es vivir de mis creaciones, ¿no? Ya sea la literatura o el cine. Quizás cine más porque es a lo que más le he dedicado mis energías y mi vitalidad, ¿sabes? Sí. Entonces, esos son mis planes. Seguir luchando. Bueno, Enrique, te agradezco por venir acá y compartir con nosotros un poquito. Gracias a vos. Yo creo que viendo esta conversación, creo que pudiéramos tener más. Entonces, creo que espero poderte tener en futuros episodios para hablar de repente de otros tópicos. Sería buenísimo. Todo lo que es cine. Puedes elegirlo. Sí, vamos a planificar ahí. Inclusive también, pues, cuando tengas otros proyectos, pues podemos venir acá y sentir este espacio para vos, como para todos los cineastas de acá, para poder también hablar de los proyectos en que están trabajando, que están sacando. Entonces, muchas gracias por venir. De verdad que muchas gracias a vos. Me parece que este espacio que están creando ustedes es súper valioso, ¿no? Como para tener este tipo de conversaciones y también visualizar a mucha gente, digamos. Por ejemplo, vi el podcast anterior de este chico que hace sonido, que no lo conozco yo, digamos. Digo, es como, wow, este chavo se ha ido construyendo él solo y es sonidista, digamos. Como, ¿por qué no lo conozco, no? Sí. Si es un gremio tan pequeño. Entonces me parece como súper valioso. Así que felicidades y de verdad que gracias. No, gracias. Bueno, les agradecemos a todos también por sintonizar el podcast de Indiebox Studios. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Pues eso nos ayuda, pues, a que podamos ir conociendo, pues, todas estas personas que componen este mundo del cine, pues que de repente a veces conocemos un par de personas, pero la verdad es que esta es una comunidad que viene creciendo y hay bastante talento en la cual, pues, nosotros vemos muy importante, pues, que conozcamos a estas personas y todos estos proyectos en los cuales ellos están trabajando para que podamos ir apoyando, pues, ir haciendo comunidad en esto del cine hondureño. Entonces, nos vemos y hasta la próxima.